Nada, por favor. Rodrigo. Bueno, contamos que Rodrigo Mauri es el propietario de Escenario 40, que queda en, es un espacio cultural que queda en La Plata. Es también actor, docente teatral. Y estará presentando el próximo 24 de abril Contando cuentos y relatos de la exitosa escritora Lorena Pronsky. Ella se encontrará en la sala ese día para presenciar el espectáculo y luego firmará sus libros. Dice acá que Rodrigo Mauri propone un espectáculo intimista, original, disruptivo, en el que fusiona teatro, música y literatura, utilizando los cuentos como puente para aperturar reflexiones profundas y crear preguntas profundas. La función del arte no es traernos respuestas, sino nuevas preguntas. En este caso lo hará con cuentos escogidos de y por Lorena Pronsky. La autora estará, como dijimos, presente en la celebración, donde el desafío será aún mayor: transmitir la esencia de esa literatura femenina desde su masculinidad. Bueno, acá habla de voz híbrida, fronteriza, al margen, portadora de verdades, acalladas durante siglos, voz nueva, empoderada, rebalsada de futuro. ¿Te animás a atravesar el umbral de lo conocido y permitirte disfrutar una forma novedosa de hacer, sentir y contemplar el arte? ¿Te animás a naufragar en los mares de la reflexión profunda? ¿Te animás a bucear en aguas profundas? El espectáculo te permitirá vivenciar un mundo hermoso y hasta ahora desconocido. Ahora todo lo demás lo vas a tener que contar vos, Rodrigo. Acá estamos con Carlos Escrilati. Me encantó lo que habían escrito, muy bueno. Bueno, qué bueno, me alegro. Sí, como vos mencionabas, como vos bien hacías mención, básicamente es esto, es un espectáculo novedoso, diferente, que no busca, justamente no es teatro, sino claro, que lo que hago es teatralizar. Yo cuento cuentos de Cortázar, Borges, sí, Bioy, Silvina, Ocampo, Juan Germán Castillo, Germán Poemas, sí, Abelardo Castillo, Pou, Horacio Quiroga. Cuento cuentos en general y me encanta. Soy profesor de letras, conozco de memoria, sé de memoria más de 100, 120 cuentos y también otros tantos poemas. Pero en el caso de Lorena Pronsky, la obra de ella, la leí en verano y me atravesó. Dije, wow, qué desafío teatralizar, contar y vivenciar estos cuentos desde otro, desde otra óptica, ¿no? Claro. Así que la búsqueda es, hay música en vivo, va a estar acompañado por un guitarrista que justamente le pone climas a los cuentos, y la idea es casi un viaje, no digo melancólico, pero es casi un viaje al comienzo de la literatura, porque la literatura nació de la oralidad, del relato oral. Claro. Incluso el teatro mismo nace con cierta concepción de rito pagano a Apolo y Dionisio. Entonces, con todas esas fusiones, recogí el guante y llevamos a cabo un espectáculo, un evento que lo estamos haciendo con muchísimo amor, con muchísima dedicación, y que podrá gustarles mucho o bastante, pero yo les garantizo algo que es mejor de lo que van a ver. No podríamos haberlo hecho nunca porque pusimos todo. Dejamos todo lo que teníamos en tiempo, en entrega, en amor, en compromiso, en ganas, para que presencien un espectáculo de la altura de nuestras pasiones y nuestras circunstancias, pero también de un paladar que busca ser exquisito artísticamente, que claro, busca ser refinado, ¿no? Que busca crear un arte refinado. No elitista, pero sí refinado. Exacto. Van a ver un espectáculo y sentir un espectáculo que los va a capturar, que realmente siento que los va a capturar. Y decime, Rodrigo, a mí me interesa porque, bueno, de hecho es un hecho teatral, porque hay alguien que actúa, que recita, que relata, hay músico en vivo y hay público. O sea que ya es un hecho teatral. Es un hecho teatral, no es una obra de teatro convencional, claro, pero es un hecho teatral. Y y también tiene que ver con esto de la fiesta que le hablaba Paganal, de lo justo que el otro día hablábamos, de lo apolíneo y lo dionisíaco, por lo menos en el teatro occidental, porque viste que siempre te aclara la gente, en el teatro occidental, que es en el que estamos. Una pregunta, ¿desde cuándo está? Porque yo tengo gente en La Plata, familiares con el mismo apellido pero sin acento, Diego Albo, que es artista visual y también trabaja mucho y nos mandaba siempre cosas de La Plata. ¿Desde cuándo tenés este teatro, Escenario 40? Escenario 40 lo tengo yo desde pandemia, está funcionando desde el 2012. Qué bueno. Pero a mí, yo daba clases ahí, yo lo alquilaba para dar clases de teatro justamente. Sí. Los grupos fueron creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, y en pandemia se dio la posibilidad de poder
comprarlo y alcanzar una meta que había anhelado durante muchos años de mi vida. Qué así lindo, que feliz. Y también en esa construcción, no es búsqueda, es construcción de una identidad teatral, ¿no? Que la gente vaya al escenario 40 a ver una determinada estética teatral. Claro. Saber felicitaciones, que ahí, felicitaciones. Exacto, hay una concepción de mundo atrás, ¿no? Sí. Nos definimos como cronopios teatrales y todo el teatro está ambientado en la obra de Cortázar, tiene montones de citas bibliográficas, fotos, montones de alusiones. Claro. Yo además tengo fetiches con las tumbas de escritores. He ido a muchas tumbas de escritores, la primera que fui en mi vida fue la de Cortázar. Ah, mira. En París, está al lado de Carlos Dunlop, enterrado, quien fuera su última mujer, en un cementerio donde está Jim Morrison, Oscar Wilde, Chaco de la... Además, un cementerio bello, es como la Recoleta, bello para pasear. Sí, me han dicho. Muy bella. Y ahí empezó una búsqueda cortazariana que incluye montones de aspectos. Y creemos que en verdad estamos conformando un estilo de vida, no solo de teatro, es una forma de ser en el mundo. Cuando hablamos de ser cronopios teatrales, hablamos de ser cronopios en el teatro de la vida. Y de fama también. Y, exactamente, ¿no? En el mundo de famas y esperanzas. Que aparezcan bichos verdes a recordarnos lo mágico de ser distintos, de animarse a saltar, soltar, de animarse a salir de esa zona cómoda, amorfa y de esa zona masa que nos hace por miedo a quedar afuera, nos tratamos de parecer a la masa y así vivimos vidas que no laten, con cara de suste, ¿no? Claro. Con cara de no pasa nada. Me encantó. Entonces, claro, es decir, con cara de que no hay sorpresa, no hay magia, no hay desafíos. Bueno, che, no te tires tampoco contra nosotros que tenemos subte. No, por favor, eso es un arquetipo. Lo entendí. Lo digo como arquetipo, que en el subte hay como una carita de cierta relación colectiva. Ustedes añoran el subte. En ese aspecto, procuramos construir un mundo que esté prohibido rendirse. Claro. Ustedes señoran el subte y nosotros... Y sea el camino la magia, ¿no? Claro. Ustedes señoran el subte y nosotros las diagonales de La Plata, ¿no, Rodrigo? Claro. Que a propósito, vos sabés que yo te escuchaba y escuchaba cuando María te presentaba. Perdón, yo más que las diagonales, con lo desorientada que soy, lo que el Museo de Ciencias Naturales, que es una belleza. Es maravilloso. Pero yo pensaba, mientras los escuchaba hablar y mientras escuchaba a Mariel presentarte, que nosotros siempre hablamos... del teatro en las grandes ciudades y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, porque nosotros estamos acá. Pero la ciudad de La Plata es una ciudad que debe tener un desarrollo teatral que nada tiene que envidiarle al teatro en Buenos Aires. Nosotros tenemos acá un montón de compañeros y amigos que se han formado en teatro en La Plata o que son platenses y el movimiento teatral de la ciudad de La Plata es realmente envidiable, ¿verdad? Exacto, como vos decís, yo no sé si tanto como en Cava, creo que Capital en muchas cosas, yo creo que acá en La Plata se da un poco esto, ¿no? Es como que en algunas cosas estamos muy cerca de Capi, pero en otras estamos lejos. Acá hay como una ambición de ser capitalinos y no llegamos a hacerlo. En cuanto al teatro, sí creo que hay una... Sí, hay un movimiento importante en lo cultural, en lo musical también se da, lo pictórico también se da, como mencionaban, en lo cinematográfico. Hay una movida artística re linda en La Plata, pero que siempre está bajo el velo de Capi. Es decir, como que tiene que tener la aprobación en Capital. Uno hace esa misma obra en Capital y parece hasta más prestigiosa que hacerla en La Plata. En La Plata todavía sobrevuela un lado de ser sombra de Buenos Aires en muchos aspectos, y el arte no es la excepción. Pasa con el cine, pasa con una película filmada en La Plata, y parece tener menos relieve, o se estrena en un teatro, se estrena en un cine acá, y parece tener menos peso simbólico de lo que tiene Capital. Bueno, Calle ese es el trabajo de ahora en adelante de las generaciones de ustedes, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos haciendo, tratar de no para nada competir, porque, insisto, Capital es una ciudad que me encanta, pero sí crear y creer también en la propia identidad, que nos vuelve más genuinos y más verdaderos incluso, porque tenemos un arte que es de donde nacimos, donde estábamos, donde vivimos. Entonces, no es que competimos contra nadie, sino que nos hacemos cargo de quiénes somos. Y bueno, esta cosa aguerrida que ha estudiado con Brisky, con Chávez, con Serrano y con Lito Cruz, o sea, no es casualidad. Exactamente. Hay que estudiar con Brisky, la verdad. Hay que estudiar con Norman, es verdad. Pero aparte, en años de estudiar con Brisky era picantísimo. Y por eso te digo, por lo picante. Yo estudié con Brisky en el 98, 99 y 2000. No, 97, 98 y 99. Años donde eran...
Claro, estaba picantísimo. Para que ir a una clase que me agredieran. Era picantísimo. Bueno, a nosotros no nos dejó tomar mate en una... Y otra fortaleza, pero sí, era picantísimo. Esa clase era... Claro, yo competí dos años encima. Claro. La primera clase me dijo, escúchame, pibe, lo que vos traes de La Plata es pirotecnia y esto es Vietnam. Sí, vos sabés que, bueno, Norman, bienvenido Rodrigo al mundo Brisky. Hay como dos teatro acá 4 años, pero llegar a Brisky hay como dos etapas de esto, Norman, un discurso muy disruptivo. Claro. Ahí con Norman, digo que es un amigo que además tiene el teatro acá muy cerca. Amigo suyo, sí, a mí me echó de clase por tomar mate. Vos sabés que Carlos Escrilati fue presidente del Centro de Estudiantes de lo que hoy es la UNA, cuando era el Conservatorio de Arte Dramático. Y entre una de sus acciones trajo a Brisky a dar una charla. Y estábamos todos fascinados. Yo, mi mamá, iba al Ditela a verlo, a ver a Nacha Guevara, a él, a todos antes de que se vayan por la dictadura. Y yo estaba fascinada con conocerlo. Y llegamos a clase y habíamos estado pintando un aula, me acuerdo, porque íbamos a arreglar, hacíamos de todo, era un sábado. Y no había comido y queríamos tomar aunque sea un mate y me echó por tomar mate. O sea que yo tuve 5 minutos con Brisky. Bastante fundamentalista, Norman, en esas cosas. Y en el conservatorio se tomaba mate, sí. Mate era lo más fácil entre todas las cosas que se podían tomar en clase. Tal cual. No, exactamente. Así que... Aparte era prohibido todo, aros, anillos. Bueno, yo aprendí muchísimo con él. Sí. Pero sí es cierto que ha sido momentos picantes. Sí. Muy agradecido y crecí como persona. Pero... Yo como profe de letras, en las aulas me pasaba que aplicaba algunas de sus enseñanzas. Pero además pero sí es cierto actúa. Que un nivel de tensión, un nivel de nerviosismo, porque me estaba jugando la vida en cada clase. Sí, sí, bueno, sí. Algo más te condenaban a la hoguera con los leones del Coliseo Romano que largaban. Bueno, en Calibán. Era un nivel de tensión, Calibán, claro. De hiperrealismo que había que transitarlo. Y bueno, uno también lo elegía, pero hoy a la distancia, digo, hay cosas que agradezco y cosas que me parece que eran evitables. Yo como docente manejo desde otra. Claro, bueno, pero es otra época y otra vida. Otra vida, claro. Bueno, también estaba viendo que Lorena Pronsky, su trayectoria profesional también es psicóloga. Trabajó en un centro hospitalario de La Plata donde atendía pacientes oncológicos. Y a lo largo de su carrera tomó experiencia en psicología clínica como así en el tratamiento de adicciones. Y es como es apasionada de las letras, empezó a escribir en el 2017 y ha compartido en redes sociales y a través de su blog Curame. Por este medio consiguió numerosos lectores y en 2021 vio por primera vez de la mano de una editorial tradicional su antología de cuentos Rota se camina igual. Lo comentamos porque también es interesante saber que van a ir a ver algo que de alguien que también tiene una trayectoria, ¿no? Exactamente, y además ella, Lorena, como bien mencionaban, bueno, es de La Plata, una gran escritora, y que me gusta porque utiliza una literatura que sale del lugar victimista, o del lugar tanguero, o del lugar nostálgico, y por qué me dejaste, y sí, qué haré, y voy a morir, y si me fuera primavera, sí. Tal canción rosa de esa que tanto nos abundan, y ya, sin ti no puedo vivir, y todo eso. Sí. Ella, por el contrario, crea una voz narrativa donde está prohibido rendirse, prohibido resignarse, donde hay la resiliencia, es el camino, donde el volver a empezar, donde sí aprendo, pero bueno, como el cuento ese paradigmático, Rota se camina igual, ¿no? Exacto. Digo, como el león, lamerse las heridas y volver a la cancha. Exacto. Me parece que es una idea atrás de su literatura muy, muy que nos enseña a desaprender, porque tiene un decir y un modo de pensar la literatura muy nuevo, muy distinto, y por eso también tanto desafío y tanto placer poder contar y teatralizar en algún punto alguno de sus cuentos. Dale. Qué bueno, Rodrigo, buenísimo. No dijimos dónde queda escenario 40 y los días y horarios o por lo menos yo no lo recuerdo, recordémoselo a los que nos están escuchando, ¿no? Tal cual, muchísima razón. Bueno, primero, mi nombre es Rodrigo Mauregui, si quieren seguirme en Instagram, ahí hay muchos cuentos subidos, que cuento cuentos, hay muchísimos en mi muro si les interesa, y si no también seguir a escenario 40 en Instagram, ahí eso queda en calle 40, número 1180, esto es 18 y 19 de La Plata, y la función va a ser el domingo, este domingo, a las 20 horas. Domingo 24 a las 20 horas. Las entradas las pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las puertas del teatro, en caso de que no se agoten, el mismo domingo, un rato antes. Muy bien, y que van a disfrutar un espectáculo novedoso, no siempre la novedad es calidad, es de calidad, va a comparar un aspecto cualitativo. Sí. En este caso se van a sorprender muy gratamente.
porque es algo que estimo, los va a abrazar con palabras. Y eso es un montón. Muy bien. Bueno. Y el músico en vivo es Leonardo Cerván. Exactamente. Un gran músico, un profesor de guitarra, egresado de acá de Bellas Artes, y bueno, que va a acompañar con algunos tanguitos, con Adiós Nonino, con Una Cabeza. Claro. Todo acústico, con algunos sonidos escuela... también que acompañan a los cuentos. Sí, mítica escuela de artes, la de La Plata, eso sí, sí también. Tal cual. Exacto, exactamente, tal cual. La de La Noche de los Lápices. Hemos andado también. Por ahí. Exactamente. Bueno. Te conocía por La Noche de los Lápices. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo, no sé si tenés alguna otra pregunta, Carlos. No. Te agradezco muchísimo, Rodrigo Mauregui. Está el programa nuestro, como siempre, para difundir todas las actividades de Escenario 40 y que de la gente de La Plata. Le agradecemos a la gente de prensa, a Natalia Boca, que nos acercó esta nota muy interesante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Y el domingo... Muchísimas gracias, todos por el espacio, por la charla tan amena y por permitirme contar mi arte, que es un montón. Bueno, dale. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Otro, gracias, gente linda. Un abrazo gigante. Chao, hasta luego. Bueno, ¿nos vamos a escuchar un temita? Sí, vamos. Mire que justo viene. Viene, sí. Los Redondos son así, de justo, ¿no? Vencedores, vencidos. Sí. Vamos allá. Vamos.